Los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son seres terrenales que tienen claras sus expectativas en una relación y no están dispuestos a ponerse a los pies de nadie. Su amor es auténtico, pero reservado para aquellos que genuinamente lo merecen. Aquí radica su complejidad y también su encanto. Encuentran mayores desafíos al interactuar con los signos de aire y fuego, pues tienen la capacidad de despertar su lado más oscuro generando dinámicas tóxicas. Tauro es como un cristal transparente, no se anda por las ramas. Cuando decide estar con alguien, es para compartir no solo los momentos felices, sino también sus miedos y tristezas. Busca más que un amante, anhela un cómplice con quien llorar y celebrar victorias. Sin embargo, hay ciertos signos que podrían no encajar con la naturaleza tranquila y perseverante de Tauro. Es comprensible que Tauro se enamore intensamente de Aries, ya que posee lo que le falta y lo admira. Sin embargo, la adrenalina inicial disminuye y Tauro se enfrenta al choque entre la perseverancia taurina y la impulsividad ardiente de Aries. Mientras Tauro busca estabilidad y piensa a largo plazo, Aries va contrarreloj y actúa sin pensar. La convivencia puede ser desafiante. Tauro y Géminis forman un vínculo de dos actitudes contrarias ante la vida. La pasividad de Tauro puede resultar demasiado lenta para el ritmo acelerado de Géminis. Aunque su amor puede ser complementario, no siempre es un camino fácil. Tauro, paciente, se desespera ante los constantes cambios de Géminis, mientras que Géminis no tolera que Tauro le dicte qué hacer. La atracción entre Leo y Tauro es innegable, la temperatura sube cuando están cerca. Dos personalidades locas, tercas y apasionadas que experimentan momentos inolvidables pero también conflictos intensos. Ambos disfrutan de tener la razón, lo que puede llevar a argumentos minuciosos. Sin embargo, llega un punto en el que la cordura y el respeto de Leo pueden desvanecerse, algo que Tauro no tolerará. Virgo, es ese amante que no deja escapar ningún detalle, que se sumerge en el orden y la perfección. Aunque pueda estar locamente enamorado, no permite que el caos se apodere de su vida. Cuando entrega su corazón, baja la guardia y se muestra más vulnerable, pero no deja de trabajar en ser su mejor versión. Aries y Virgo, una combinación caótica y muchas veces hiriente. Como agua y aceite, chocan en todos los aspectos de la vida. Las discusiones entre ellos son tormentosas, con palabras fuertes que parecen sacadas de una pesadilla. A Virgo le cuesta aceptar la intensidad y pasión de Aries, buscando en vano que encaje con su tranquilidad. La exaltación de Aries puede ser agresiva, generando estrés y lágrimas en Virgo. La unión de Leo y Virgo implica un trabajo arduo en la sanación de heridas. Leo busca la atención y es amante de ser el centro de atracción, mientras que Virgo es discreto y no necesita aplausos para sentirse líder. La protección que Leo ofrece a Virgo se desvanece cuando intenta imponerle órdenes. Virgo, determinado y diplomático, crea un terreno desafiante. La atracción entre Virgo y Libra es intensa. Libra, directo y decidido, aporta fluidez a la vida de Virgo. Sin embargo, la necesidad de claridad de Virgo choca con la espontaneidad de Libra. La presión para que Virgo supere sus miedos puede generar frustración y desesperación. Virgo percibe a Libra como desorganizado e inestable, creando tensiones en la relación. El corazón de Capricornio no difiere tanto del resto. Aunque cauteloso, sabe entregarse de manera única. Su amor no se proclama a los cuatro vientos, pero se refleja en gestos sutiles, miradas intensas y besos llenos de significado. Sin embargo, hay ciertos signos que podrían hacer tambalear la estructura de este ser terrenal. Cuando el alma realista de Capricornio se cruza con el alma rebelde de Aries, la danza del amor se vuelve un desafío. Aries, soñador e impredecible, choca con la impermeabilidad de Capricornio ante los matices grises. La impulsividad de Aries desespera a Capricornio, y ambos tienen tendencia a imponerse, lo cual puede llevarlos a la destrucción si no encuentran un punto medio. La comunicación clara será clave para que estos polos opuestos se atraigan de manera equilibrada. El choque de pasión entre Géminis y Capricornio crea una relación intensa pero potencialmente controladora. La tensión puede dar lugar a celos protagonistas. Géminis necesita calmar su naturaleza inquieta, mientras Capricornio debe aumentar la paciencia. la búsqueda de pasos firmes por parte de Capricornio puede entrar en conflicto con la aversión de Géminis a la rutina. La comunicación abierta y la comprensión mutua serán esenciales para que la llama entre ellos siga ardiendo. La relación entre Leo y Capricornio se erige sobre el orgullo, la lealtad y la determinación. Aunque parecieran ser almas complementarias, los desafíos no tardan en aparecer. La eficiencia y disciplina de Capricornio pueden abrumar a Leo, que busca la emoción y se aburre con facilidad. La diferencia en el manejo del humor puede ser un punto de tensión, y cuando ambos se enojan, tienen el poder de destruirse. La clave radica en equilibrar las diferencias y encontrar un terreno común. Síguenos para conocer más curiosidades sobre los signos, y muchas gracias por tu visita.